¿Sí o no? Sí. So, van a saludar. ¿Un saludo bueno o nada? No, todavía no. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Beba, are you sleepy? No. That was a fake one. Oh, a fake one? Yeah, that was actually mine. Was actually real right now. Which one matches my nose? That was not. That was fake one. But right now, that's John. Yo no creo que tu beba hayas hecho eso. It always did this. ¿Para allá? Sí. No te creo. Mami, what is the friend's favorite color? Green. Green. Okay, let's show her Siri. Hey Siri. Hola, hola Cruz, feliz tarde. Hola, ¿cómo están? Feliz. Feliz tarde, feliz tarde. Oh, I thought she hola. Said good morning. No. Good morning. Lucy Pérez dice hola, hola. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, bienvenidas. Las dos, ¿cómo están? Que andamos en este día con un poquito de lluvia. Muy bien, gracias. ¿Y usted? It's straight. Oh, por aquí, date. Aquí estás, aquí ya. ¿Es por allá? It's okay. Por allá puedo meterme así. Lucy, parece bien, bien. Saludos. Yolanda, sí. Cruz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Yolanda. Hola, Yolanda. Bienvenida a este canal. Yolanda dice, hola Lucy. ¿Cómo está? ¿De dónde nos visita? Lucy Pérez dice, hola y una hermosa. ¿De qué parte del mundo? Nosotros andamos aquí en New Jersey. Qué bueno, saludos hasta México. Yo vivía antes en México, pero ahora me mudé para acá. México, Oaxaca. Oh, México, Oaxaca. Oaxaca en la casa, amigas. Dice Mirna Valenzuela, dice hola familia, dejando me gusta y me retiro, estaré en una reunión de trabajo, bendiciones. Muchas gracias por pasar. Muchísimas gracias, Mirna, por pasar y por dejar su apoyo. Bendiciones. Que le vaya bien en su trabajo. Éxito, como siempre, para todos. No, hasta allá, al cementerio. ¿En el cementerio? Ay, no. La salida del cementerio a la derecha. Sí. Cualquier tienda que ella quiera, tu mamá. Yolanda dice, ¿de dónde es usted? Yo soy de México. Mi esposa es de Brooklyn. Pero mexicana. Pero mexicana también, pero de Brooklyn. ¿Para qué? Mis hijas son de Brooklyn también, pero vivimos en New Jersey todos juntos. Y revueltos. De todo un poco, mira, dice hola, ¿qué tal? Espero estén todos bien. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Se fue el internet o qué? No.
gracias por pasar. Mirna dice hola. Saludos, Yolanda. Mirna dice con gracias. Mirna dice ok, me voy. Saludos a todos los del chat. Saludos, suerte. Quiere llover, no quiere llover. Yolanda dice saludos, mi hermano. ¿Cómo estamos allá? Viene un bus y después de ese bus puedes pasar. Yolanda dice gracias por la llamada. Oh, they call over here to put their the park, the bus, yes. No. ¿Por aquí? Ahí. ¿Aquí sale el bus? Ajá. Su parqueadero se va a meter. ¿Y tú cómo sabes, Emily? Tenerlos a todos y cada uno de ustedes por acá dando esta vuelta. Ya que salimos a despejarnos un rato. ¿Verdad? Sí. Ahí no ven entonas. No digo que si vamos a ir a tanque. No. Parece tu mamá nomás puro pensando en chucherías. ¿Qué número es el tuyo, Emily? Number one. Number one. Number one. No sabes. And then we write, so this is not actually disco. So then we go over here. No va a pasar. We go just. Pero no entiendo cómo sabes que aquí se guarda este bus. That we go. You guys don't go that way? So we just go there. O tal vez para no agarrar el tráfico se mete por ahí. ¿Qué vende ahí? ¿Un libro gratis? Free reading. Pero nosotros ni leemos. ¿O sí? No, sí, creo que sí. Yo no. Un free libro. ¿A qué hora salen los niños, los más grandes? ¿Todos salen a la misma hora? No, ellos salen más temprano. ¿Más temprano los niños más grandes? ¿Por qué? Más temprano, son menos. ¿Derecho? Derecho, derecho. Si seguimos viviendo aquí, ¿ya va a venir a este high school o qué? ¿O voy a ir allá donde tiene que salir para cruzar la calle y todo eso? ¿Cómo? High school falta mucho. ¿Falta mucho? ¿Cuántos? Como 7 años. ¿Por qué tantos? No está en segundo. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Siete. Sexto, octavo, noveno. Hasta dentro de noveno en high school. Maybe I have to go to high school.
que es diferente. Aunque ahí en mi pueblo nomás salimos de la primaria y ya dale a para abajo. Está bien bonito el día, ¿no? ¿Con lluvia o no te gusta así? Estaba lloviendo. ¿Fuerte? No, pero estaba fuerte el viento. Casi me llevaba el aire. ¿Casi te llevaba el aire? ¿Cómo te va a llevar, muchacha? La umbrella. Oh, la umbrella. I heard that. La paraguas. El paraguas. ¿Cómo dices tú? Dado tiempo que jugamos lotería y lotería mexicana y no te aprendes. El paraguas. Más bien, bueno, no sé cuál es la palabra correcta, pero no te preocupes, te entiendo. ¿Por aquí caímos? ¿Salón? Sí. So, ¿qué comiste en la escuela, Emily? French toast. ¿Tostada francesa? Uh-huh. French toast. ¿Y qué trae eso? French toast. Pero que se hace un pan. Ajá, con sí. Huevo. Ajá, ese. Pero ese no le gustó. ¿Tiene aquí, no? ¿Ah? Sí. Pero ya no es directo, o sea, ya está cocinado y todo. ¿Por qué no te gustó? ¿Qué tenía? Yo creo que eres muy exigente. ¿A quién no le va a gustar un French toast? I don't like it. ¿Y le dijiste que te lo podían cambiar o no? ¿Ya no puedes cambiar la comida? No, acá me gusta la comida. No puedo creerlo. That'll be delicious. That's my order. Mommy always look at me. Chart. So that's my clutch. My. Okay, vas a ir a tu lugar. Mommy, is it ready? No. Can I go with you? No. Why? ¿Para qué? Please, please. ¿Tanta gente tiene que ir? Please, mami. Ángel Azul. Hola, Ángel Azul, ¿cómo está? Vamos a darle una. Llegó el mero mero Cuenca Ramón. Hola, Cuenca, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Dónde van todos? I'm going to papi. Ok, gracias. Esta muchacha se sale corriendo, mamá. I'm going to go out of the window. Es un placer tenerlo aquí, Ángel Azul. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a mirar? Y gracias también por la chela, pero ¿sabe qué? Que no me dejan tomar. What's that one? ¿De cuál? That one. ¿Esta? No, yeah, the top one. Mirna. That's my snake. Y el que viene, el de abajo, Yolanda, y luego Ángel Azul. Este es un muchacho, Cuenca Ramón. That's nice too. Cuenca Ramón dice, bien, bien.
Dice Ángel Azul, igualmente es un placer tenerlo contigo. Vean, estar contigo, amigo. Muchas gracias. Aquí andamos por New Jersey. Venimos a traer un cafecito para mi esposa, para Lilibet. Cuenta Ramón, like 7, muchísimas gracias por dejar su pulgar arriba. ¿Cómo la pasaste hoy? ¿Ah? ¿Cansada? ¿Tienes mucho sueño todavía? Uh-huh. ¿Por qué? I don't know. Dormiste bien tarde, te paraste bien tarde ya otra vez. No puedo creerlo que seas tan perezosa. Ángel Azul, ¿de qué parte del mundo nos visita? Cuenca Ramón, usted es de Cuenca, ¿sí o no? De Ecuador. Ahí venden unos muebles bien bonitos, no me había dado cuenta. Last time we dug him at the Rubles. Dice, me llegó como 30 notificaciones. ¿De quién? Ah, Cuenca Ramón. Mías tampoco, wow. Si son mías está muy bueno, pero si son de todos los compañeros también está bien que tenga tantos compañeros. Te gusta hacer muchas travesuras, ¿no? ¿Ah? ¿Quién ir al parque? Yes. No, porque está lloviendo. Maybe tomorrow. We can ride our bicycles. Oh, amigo Cruz, vivo en el Bronx, pero soy ecuatoriano. Ok. Eso es muy bueno. ¿De qué parte? ¿Del Chorro? Quito, Cuenca, del nice Cañal. Nice. Nice. ¿Cómo? Caseros. Caseros, ¿cuál? Bueno, pues no, nomás, solamente estoy platicando con, está comentando Cuenca Ramón y Ángel Azul. Nice. Oh, dice Cuenca Ramón, soy de Argentina. Nice. Oh, pero yo pensé que era de Ecuador. Una disculpa. Saludos hasta Argentina. Hola Marta Ramón, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias por pasar con nosotros. Hola. ¿Qué pues? Ni tardaron nada, muchacha. No había nadie. Un minuto y ya estaban de regreso. Sorry. My apologies. Oh no, está bien. Qué bueno. ¿Qué dicen? Ya estoy de regreso. Nada, solo se unió con nosotros a Ángel Azul. Cuenca Ramón es de Argentina. Gracias. Marta Ramón, saludos, dice. Marta Ramón dice, ya dejé el poderoso like, muchísimas gracias. ¿O es el apellido de Daddy, de su papá? Cuenca. Rapidísimo. If I don't have the don't coffee, I think I call it by myself. Okay. Stop, 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 stop,
le hice de que vivo en el bosque. Ajá, el de, ¿cómo se llama? El ángel azul. Ángel azul. Ya. Marco Ramón dice saludos. Sí, ya leí también ese. Cuenca es la tierra de mi papá. ¿Derecho? Derecha. Ángel azul dice nací en el oro, pero no conozco porque me llevaron a vivir a Quito, pero mi madre era de Cuenca. Ok. ¿Qué parte de México? Yo también soy de México. Solo que tuve que venir para acá, para Estados Unidos. ¿Su vez también lleva derecho hasta la casa, no? No, te lleva para allá. ¿Para dónde? Para la 9. Oh, ok. ¿Cómo es? Nomás si queda para allá la vuelta al parque, a verlo cómo está. Es derecho. ¿O es derecho? Uh-huh. Dice Veracruz, Marta. Bueno, de Veracruz, Veracruz está bien bonito. Veracruz en la casa. ¿Cómo se llama? Yo conozco por... ¿Cómo se llama Veracruz? Por donde está el pico de Orizaba. Eso viene siendo, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama por allá. Veracruz por... Wow, se me olvidó el nombre. Algunos años que ya se me olvidó. Marta dice Orizaba, Veracruz. Ya, en Orizaba, perdón. Sí, Orizaba, Veracruz. Para el otro lado también, por otro lado donde hay un montón de hay montañas. Zacapuazla, por Zacapuazla, Zaragoza, más para allá. Y también conozco por el cofre de Perote. Para Ecuador conozco casi todos los nombres porque todos mis compañeros de trabajo son de Ecuador, son tanto platicar de Ecuador que ya conozco todos los nombres de casi todas las ciudades. Lo que pasa es que todos mis compañeros de trabajo son del Ecuador, son, siempre estamos platicando de allá, de comida, mote, cuy con papas, ¿qué más? Seco de chancho, de tanta comida que uno la pasa platicando y todo eso, de cosas. Prácticamente es como si ya conociera yo. Ya, está bien frío por allá. Ya también ya aprendí casi las palabras de ecuatorianas. Thank you.
las malas más rápido las aprendí. Bueno, no son malas, pero... también la amiga Lucy también es de ¿cómo se llama? Lucy, no me acuerdo, una DJ, una que le gusta poner música, también es de Ecuador, el Ecuador mágico también. Muchos amigos de Ecuador, sí. En Ecuador nos visita y nos apoya. Ya. Yeah. Y hoy con lluvia. Toca, ¿qué le vamos a hacer? Ángela Suiza. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Liz, bienvenida. Siéntanse como en su casita. El tráfico, la hora de la salida. Luis Domínguez dice gracias por la bienvenida. De nada, gracias por estar aquí apoyándonos. ¿Tiene Blur? Marc Ramón dice Luis Domínguez, saludos. ¿De dónde nos escribes, Liz Domínguez? ¿De qué parte del mundo? Liz Domínguez dice Marta Ramón, saluditos. ¿So qué tal tu café? Que no invitas. Sabor lavander, para bebida, no. No, me gusta como para lavar ropa o para desodorante, pero para tomar lavander. Tomar, sí. ¿Cómo se dice lavander en español? Lavander, no sé cómo se llama lavander. Liz Domínguez dice del soy del estado de México. ¿Toluca o de dónde? Ah, ok, qué bueno que nos viste. Nos estés apoyando desde México. También soy mexicano, pero estamos en todo el mundo reunido. Y yo también soy mexicana. Ángel Azul dice, algunas palabras son buenas para los mexicanos y la misma palabra es mala para Ecuador o a veces al contrario. Por ejemplo, oh, 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 it's not.
Bueno, depende, sí. ¿A poco sí es mala para ustedes de Ecuador? No sabía yo. Yo también no sé. No sé si es buena. Pero depende en qué situación la ocupes. No, estoy viendo. Just looking around. Sí, porque está lloviendo bien fuerte y tú vas a mojar. Listo, así es, Ángel. Solo que no la quiero decir. ¿Qué pasó, Sleepy? ¿Cansada? Oh my god. Pero no quieren dormir en la noche. Ángel dice saludos. Gusto saludarte. Dios te bendiga. No, tú. Rosy Nazar dice hola, amigo Cruz. ¡Let's do it, everybody! Hola, Rosy, bienvenida. Es bien escandalosa. Gracias por estar aquí. Rosy, hola, ¿cómo está? ¿Un toque? ¿Qué hiciste? I don't know. Perdón. ¿You hit it? Perdón, yo lo hice sin querer. Ay. Es que esta niña le vino y me asustó y le presioné un botón sin querer. Wow, disculpa. Espera, mami, que hice por error. No sé qué hice por error. Puse el dedo en donde no tenía que poner. ¿A quién fue que...? A Liz. Liz, I'm sorry. ¿Se regresó? Sí, ya, Luisa. Oh my god. ¿Le pones de regreso? Ya le puse hasta llavecita. Llavecita, ok. Disculpa, Liz, es que lo hice por error. Where are you going? Ok, voy a correr con la beba, dar una vuelta. Un minuto más voy a ir, voy a regresar y ya. ¿Sí? ¿No? Un minuto nomás. Me ahorita voy a correr. ¿Qué decir, Emily? It's freezing. Ah, esta muchacha ahorita regresamos. Liz dice, no te preocupes. Es que mi hija se estaba desabrochando de su car seat, de su asiento. Y vino de sorpresa aquí. Isidro Mero tenía el teléfono en la mano y presionó ahí. So, disculpa. Agua. Mira, y ahí andan. Se fueron de verdad. Mira. ¿Dónde se puede poner aquí? I see him hoodie. So now I'm going to drive. He's going to get the contract so he left the potato here. Let's say who. Ahí vienen de regreso. Ahí vienen de regreso. Where? Show them. Mira. Corriendo, ahí están. Mira nomás. Rápido para estirar las piernas. ¿Qué pasó?
Ah, so fui a estirar, sí, fue estirar las piernas por todo el tiempo nomás estar aquí. That was so fun. Can you read? So fun. You should have fun. We saw lots of blue flowers. Yeah, your picture. Huh? ¿Cómo? Liz dice it's con su manita, había dicho ese, ¿no? Que no se preocupen en leer eso. ¿Este también? Rosy dice a Liz Domínguez, hola Liz Domínguez, hola, saluditos. Uh-huh. Ya. ¿Este es el que cuida a las mujeres? Uh-huh. No, no leí esa. En cambio para ustedes es... ¡Tata! Que no le teme a nada. La palabra. Ajá, no. Depende. Se usa como así de la noche. Algunas veces sí. Hola amigo Ángel, dice Rosy. ¿Cómo ves esa vuelta que vamos a dar? ¿Cómo? ¿Sí? Dice Rosy. Saludos Rosy. Saludos amiga, Dios la bendiga. Y le da una flor roja y una copa de vino tinto. Pues ya chi. Pues ya chi. ¿Sabes? Fuimos hasta allá donde está el jardín. ¿Sí nos vio? Sí, que te grabamos. ¿Sí nos grabaron? Sí, mira. ¿Verdad que sí? Ya. What, don't we? No. Fuimos corriendo sin parar hasta allá. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ouch! Amén, amigo, dice. Mira. Dije, ahí vienen, ahí vienen. Pero no se mira tan bien, no sé por no, qué. No, pero me está enseñando que ahorita regresamos. Pero ya estamos otra vez de regreso. ¿Qué? Quédate, quédate de ahí, o ya se van a caer. Ustedes sí son muy tremendas. Adivine quién llegó aquí. Yo dije adivinen, por eso. No sé, ¿quién llegó? Adivinen. Alicia Vlogs, like 13, saludos a todos. Hola, ¿cómo está Alicia? Bienvenida, muchísimas gracias por pasar con nosotros. Montse llegó. Montse. Hola Montse, ¿cómo estás? Bienvenida. Cero, cero. Cero Mora, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Montse. Cruz Isidro, hola de nuevo. Cero no ha visto, no ha visto al marciano ciano. No. Pues debería de aparecer por aquí. Mm. Alicia dice, estoy bien, gracias. Qué bueno. Alicia, me da gusto que se encuentre bien. Bendiciones. Un fuerte abrazo. Estoy bien, llena, recién comí. Jajaja, dice Monse, buen provecho. En serio, qué rico. ¿Y puede contar qué comió o no? Alicia dice, Monse, saludos. Tía. Y da emojis. Okay. Liz Domínguez dice, hola mi Monse bella, saluditos. ¿Cómo es que yo hice que hice, qué hice hace un rato? ¿Qué lo hice? Esconder. Uh-huh. Y se puede volver a otra vez regresar, qué bueno. Otra vez, disculpe. A quien escondí. Lo hice por error. No lo vuelvo a hacer. Rosy Monse, amiga, y le da su corazón. The dream can't come true. Cero Mora dice no y se ríe. Ay,
Estoy bien atareada, pero bien, gracias a Dios, dice. ¿Estás atareada? Oh, tiene mucho trabajo. Oh, ¿en serio? Tiene mucho trabajo. Pues, si estuviéramos cerca, le ayudara yo. Le ayudaríamos. Le mando a mis dos chamaquitas porque están aquí, están haciendo mucho ruido. Pero gracias por estar aquí, Monse. Muchísimas gracias, Alicia Vlogs. También. Alicia Vlogs dice, sobrino, cero saludos. Un placer que estén todas por aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, Liz, Ángel, Monse, todos, ¿qué más me olvidan? Es lo malo de Ángel, de Ángel Azul, Rosie. Ojalá no se me olvide nadie. Adivina quién llegó, el marciano Ciano. ¿Qué es marciano? Es este, ¿cómo se llama? Cero. Oh. ¿Sí? Sí. ¿Ya le hice? No, tú. Pensé que estaba leyendo. No, lo que pasa es que sabes que Monse dice que leo como el Chavo del Ocho. A ver tú, a ver si puedes leer como el Chapulín Colorado. ¿Cómo lee? El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado son el mismo. Pero son diferentes cartas. Personajes, sí, es la misma persona. Ok, ahí voy. Ahí voy. Dice, niñas, deja de estar peleando. Dice, Liz Domínguez, Alicia Vlogs, saluditos. Ángel Azul, qué bonito allá. Tienes espacios verdes para correr. Acá en el Bronx, ¿qué edificios tenemos? Están en el Bronx. Ya, pero ¿sabe qué? Ángel Azul nomás este cruce. Es Ángel Azul, ¿no? Ángel Azul, ¿no? Sí. Solamente es de cruzar el Washington Bridge. Ajá. Y te encuentras hasta el Bear Mountain, ¿no? Ajá, y te puedes ir a la montaña del oso. Es un lugar bien bonito. Es un lugar bien bonito por ahí para estar todo el día. Ahí puedes hacer carne asada o estar en un lago. O hacer una caminata, sea de montaña o sea para abajo. Abajo hay un río bien grandote, arriba puedes mirar casi tocar el cielo. Sí, es muy bonito allá. Vamos ahí pronto y haremos un vlog. Pero allá no hay tanto internet, no sé. No, por eso. Vamos a grabar y luego subimos. Yeah. Hola, Alicia Vlogs, Elise, saludos y bendiciones. Montse dice Alicia, buena tarde. Alicia Vlogs dice Ángel Azul, saludos y bendiciones. I think you have to look for it. Monse dice Liz, hola mi hermosa amiguita. Alicia dice Monse, saludos. Osi, hola linda, buena tarde, dice Monse. Ángel Azul dice saludos, Alicia Vlogs, Dios me la bendiga, amiga. Marciano, sé quién me invocó, está lavando mi nave con Dios Tobar. Monse dice, qué lindo Cruz Isidro. Alicia dice, los escucho, estaré en el Matocho, estoy ocupada. Ok, bendiciones, Alicia. Gracias. Muchísimas gracias, le agradezco mucho su apoyo, su presencia. Gracias por estar aquí escuchándonos. Que esté bienvenida todo el tiempo. Monse dice, Lili, con gusto, bonita, muchas gracias, Monse. Liz Domínguez dice, yo estoy haciendo de comer arroz y carne de puerco en salsa de chile morita, aquí los escucho. Buen provecho, amiga. Muchas gracias por seguir aquí escuchándonos. Se escucha muy delicioso. ¿Sabes que el marciano tiene un problema? Que siempre dice que todo el mundo le dice que está muy guapo. ¿O sí? Ya. Yeah. Y yo ese problema también tenía yo en la primaria. Pero ahorita ya no. ¿Ahorita? Ya no, porque uno se acostumbra. Pero tal vez como él es joven todavía no. Estás bonito todavía. Gracias. Hoy, ahorita, mañana. Y siempre. Y siempre. Todos. Ok, Monse dice, Lili, ponga a hacer tortillas de harina o a crucisidro. Yo sé hacer tortillas. Yo fui el que le enseñó a cocinar a Lili Bedi, fui el que le enseña a todos. Según, ¿verdad? Porque ella es de aquí, yo soy de México.
So ya no sabía cocinar, yo le enseñé. ¿Dónde quedaste, Le? Marciano dice, ¿cuál cero? Se dice, jajaja, dice cero. Dice Marciano, ¿un marciano dónde? ¡Qué miedo! Montse dice, comí caldo de papas con dos tipos de queso y espinacas acompañado de, con una agua de melón. No, mírala, qué rico comió usted. Buen provechito, Montse. Ángel Azul dice, Marciano, tu platillo volador tiene placas, saludos cordiales, Dios te bendiga. Oye, y tienen que asegurarlo ya, porque si va a estar por acá, tiene que tener seguro. Montse dice, qué rico, Liz. Marciano dice, todos los de YouTube de Estados Unidos van a los parques, no se han topado. Tal vez, pero ¿cómo se llama? Como tal vez uno se conoce. Montse dice, ah, cómo me hizo reír pues Isidro con eso del chavo. Según él, que no puede leer. No puedo leer. Mari Jacob dice, hola, bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Mari, por estar aquí. Bienvenida. Bienvenida. Como siempre. Montse dice, Mari Jacob. Hola, mi hermosa, bienvenida. Marciano, emojis de reír. Mari Jacob dice, Cruz, bendiciones para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias, Mari Jacob. Le agradezco. Montse dice, amén, Mari, gracias, igualmente. Mari Jacob dice, Montse, saludos. Marciano dice, ya tengo 4,000 años. Terrícolas. En la tierra. En la tierra. Viviendo aquí. ¿En serio? Tengo miedo. Tengo miedo. Marciano dice, siempre seré guapo. Claro que sí. Ángel dice, sí, conozco todo eso, pero está un poquito lejos la montaña del oso. Tengo más cerca New Jersey. O también está ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama donde va uno a la playa? Okay, we can have one more change. City Island. City Island también está bonito. Sí, porque si cruza el George Washington ya llega a New Jersey, entonces ya tiene que subirse al norte para ya, pero City Island solo agarra creo que el B12. No sé si es B o no sé qué. Que bucea. Montse dice, a ver si es verdad, Lili, que haga tortillas de harina, lo graba y sube el video. Te acepto el reto, Montse. Porque sí cocino. Ahí me gusta mucho hacer postres. Creo que tengo un video subido donde hago pan dulce, pan conchas, ¿verdad? Pan mexicano. Pan mexicano. Y cakes también. Toda la repostería sí me gusta grabar. Así ya de comida. Siento que me desespero, porque a veces tengo que vivir, hacer todo demás. Tiene que hacer todo, ella, es que ella cocina, pero todo con pesando y midiendo y cuántos gramos y todo eso, cuántas cucharas. Claro. No cocina a mi estilo, que nomás le vamos probando y la viendo todo y así ya como queda, quedó bien y ya. Okay, ella le gusta todo perfecto. Sí, una vez yo hice unas quesadillas de frijoles, ¿verdad? No, eran unas quesadillas de frijoles y las quería yo como bien dobladitas, bien bonitas, ¿verdad? Y tenía yo ahí, ¿cómo se llama ese pasador? ¿Cómo se llama? Una prensa. Una prensa, ajá. So, tenía yo la prensa, so, ponía la masa y ponía la prensa, luego le echaba frijol y queso. Bien bonito, ¿verdad? Bien bonito, bien así redondito. Y yo le dije a Isidro que lo hiciera igual, así bonito. Y él no lo hizo así. Él nomás lo puso así en el sartén como fuera. Yo dije, no, eso tiene que estar bonito, si no, no va en el sartén. ¿Dónde lo dejaste, Milita? No, sigue leyendo, muchachas, de este pasen todos. Tomando mi café.
One more, empieza one more. Vamos a decir a ver si es verdad. Libby que haga tortillas de harina, lo que ha visto. Listo. Mari Jacob dice que es bien cruz, que ayudes a tu esposa. Muchas gracias. Siempre. Que ayudas a tu esposa. Siempre yo le ayudo dándole, ¿cómo se llama? Probando, yo pruebo, si digo que está bien, ya con eso es más que suficiente. Yo le ayudo a comerme todo. Nos fuimos a la casa. Sigue leyendo, muchacha. Ya empezaron una guerra. No griten, muchachas, por favor. Isabel, ¿qué siento, mami? Isabel, ¿tú haciendo qué? Nos vamos. No, está bien, no hay problema, no vamos a caminar. No tiene que hacer problema por todo. Ay, Dios mío, esta muchacha sí molesta. Aquí la tengo. Primero yo quería tener 8 hijos, pero ahora ya cambié de opinión. Estaba diciendo a mi esposa, no vamos a tener 8 hijos porque... Qué bonito sea de escuchar y ahora solo tenemos 2. Marciano dice... Y ya no podemos. Y que quería tener 8, según. Bueno, yo que lo decía, pero... Decía, no vamos a tener 8. Ahora, luego... 6. Y luego 4. Ya la última vez dije, nomás 3. Dice Marciano, no sobornar político y ando sin placas de gratis azul. No, pero es que él puede andar bien rápido. Montse dice, ¿dónde andan familia? Fui a comprarme un café, porque estoy desde la mañana que quiero comprar un café y nunca fui. So ahorita salió mi hija y vine por un café. Y vinimos a dar aquí una vuelta en el parque ahí, sí. Ángel dice, no es lo mismo tortilla de harina de trigo que tortilla de maíz. No es lo mismo. ¿Verdad que no? No, porque una... ¿Quién dijo? Ángel. Oh, Ángel, una es como de mote. Casi se parece al mote, pero molido. Y ya la otra es creo que de trigo. Solo que nosotros le decimos maíz, pero casi viene siendo como el mote. Montse dice, son diferentes, sí, son diferentes. Marciano dice, ¿a quién le quedó un billete para la gasolina o me pegan un aventón? Sabes que acaba de subir la gasolina. Y no subió un poquito. Montse dice, jaja, Lili, ya está. Esperaré ese video donde Cruz está haciendo tortillas de harina. Los dos vamos a estar ahí haciendo las tortillas. Yo dije que yo las comía. Sí. Voy a hacer el reto donde yo me como las tortillas. Yo los voy a cocinar y él que se las va a comer. Ah, Lili, sigue recetas. Yo cocino con lo que tengo, tampoco sigo recetas. Sí, yo sigo recetas nomás para tener todo así como en orden, según yo. Ser Mora dice, ya se fue el marciano, me sigue. No, que marciano ha de estar por todos lados. Dice cero, jajaja. Orellana de Blackstone dice saludos, amigo Cruz. Hola, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. PR, saludos, buena tarde. Marciano dice jajaja, miren un marciano más feo, este está en el chat. Serena, dice hola, compartido. Hola, Serena. Bienvenida. Muchísimas gracias por pasar con nosotros, Serena. Bienvenida, un placer que esté con nosotros. Soy Flori. Hola. Serena, emoji de corazón. Mari Jacob dice Orellana, saludos. Mari Jacob dice Serena, hola. Montse dice, Marcos Isidro 8 quería en el equipo de fútbol. Sí, porque yo pensé que nomás, ¿cómo se llama? Imaginándose uno,
Esos ratos que uno está ahí, nomás viendo para un solo lado, digo, voy a tener 8. Pero ya, ya ahorita ya no. ¿Ya no? No, ya no, porque estas niñas son bien traviesas. Imagínate tener 8, controlar 8 niños. Tener 8 asientos aquí atrás para niños, no, eso es bien difícil. Sí, sí, es muy difícil. Ángel Azul dice, bueno, me despido amigos, bella familia, cuiden mucho su hogar, Dios los bendiga a ustedes y a sus hijos siempre para adelante. Muchísimas gracias por sus palabras, Ángel Azul. Ángel Azul, bendiciones. Bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros un rato. Soy Flori, dice Marciano. Muchas gracias. Marciano no cora. Hola, soy Flori. Marciano dice, Flor, ya no corro, bueno. Monse dice, Ángel, que estés bien, Dios los bendiga. Flori más, saludos, curso, lágrimas. Bienvenida. Bienvenida, Glory más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Marciano iba a traer aguacates? Monse dice, Glory Max, buena tarde, bella. Glory Max dice, Mari Jacob, saludos. Ángel Azul dice, gracias, Monse, igualmente para ti. Marciano dice, solo quería salir de ahí, Flor. Monse, Serena, saludos, buena tarde. Glory Max dice, Flor, buenas tardes. Monse dice, amén, Ángel, gracias. Ando bien atrasada. ¿Sí? Sí, espérate, soy Floricero. Glory Más dice, saludos, Monse. Soy Flor, dice Glory Más. Emoji. No puedo creerlo. Sí. ¿Te perdiste? No. Glory Más dice, saludos, Ángel Cruz. Mari Jacob dice, Glory Más, saludos. Glory Más dice, like 20. Muchísimas gracias. Wow. Gracias. 20, wow. Increíble. Isabela 5504 dice, like 21. Bendiciones. That's my name. ¿Cuál? ¿Isabela? Isabela es mi name. Te llamas Isabel. ¿Tu nombre es Isabel? Ella se llama Isabela. Una letra diferente, ¿no? Yeah, but you're so close. Oh, sí. Solo una. O solo si tiene doble L. Isabel, sí. Isabel Cruz. Bienvenida, ¿cómo estás? This is my favorite character. Marciano dice, pero la abuelita es buena persona, okay. por eso yo le ayudo. This is my favorite character. Isabela dice, bendiciones para todos, amiga, amigos, muchísimas gracias. Monse dice, bueno, yo me retiro. Muchas gracias a todos por compartir. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Monse, por estar aquí un ratito con nosotros. Te me cuidas mucho. Yes. Estoy mirando en tu próximo en vivo. Mari Jacob dice, Isabela, hola. Ángel Azul dice, saludos, Glory Max. Dios los bendiga. Yes. Ana Lucía también llegó por aquí. Muchísimas gracias, Ana Lucía. Bienvenida, bendiciones. Marcia dice, Isa, ¿no te llevó la llorona ayer? ¿La llorona? No. Que si no le llevó la llorona ayer. Le llevó la llorona ayer. Isabela dice, Mari, ¿cómo estás? Flori Mar dice, saludos, Isabela. Soy Flori, dice Marciano, si es buena persona. Es buen Marciano. Puede ser persona porque es marciano, ¿no? Mari Jacob dice, Monse, bye, bendición la tarde. Isabela dice, Glory Max, bendiciones. Chloe oficial dice, saludos, ¿cómo estás? Monse dice, Cruz Isidro, Liliana, Lilibet y niñas que estén bien. Dios los siga bendiciendo grandemente y un abrazo con cariño. Hasta luego, sigue trabajando. Gracias, Monse, igualmente un abrazo fuerte y que estés muy bien. Muchas gracias, Monse. Bendiciones. Bendiciones para ti. Glory Más dice, Chloe, saludos. María Jacob, Chloe, saludos. Isabel, Monse, ¿cómo estás?
Ok, amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les agradezco de todo corazón. Un abrazo, bendiciones. Nosotros nos retiramos. Nos vemos en el futuro o en algún otro en vivo de ustedes. Dios los bendiga, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense muchísimo y gracias por el apoyo a todos ustedes. Se me cuidan, bendiciones y se portan bien. Yeah, pórtense muy bien. Gracias, hagan el bien sin mirar a quién. A Lucía, no te leí, ya llegué tarde. ¿Cómo estás? Gracias por pasar por aquí con nosotros. Yo sí la miré, Ana Lucía, muchísimas gracias. Lucy Vera, muchísimas gracias por pasar con nosotros. Estamos a punto casi de retirarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y por pasar aquí a escucharnos. Muchísimas gracias a todos, bendiciones. Nos retiramos. Antes de retirarme le voy a dejar su llavecita. Lorimás, hasta luego. Ana Lucía, gracias, gracias, bendiciones por todo su apoyo, gracias a todos. Papi, okay. Bye, digan bye, digan bye, bye. Dice, no me puedo ir sin antes saludar a que tiene esa voz angelical, a Isabel, que Dios la bendiga desde lo alto. Dile hasta luego. This person says that your voice is so beautiful. Thank you. Gracias, dile gracias. Gracias. Y tú, Evelyn. Bye. Adiós. Adiós, bendiciones, amigos. Hasta luego. Wait, I want to hear this.